Thank you.
Sí, ya espera un Estoy poquito, saliendo déjame. aquí de donde te dejé para allá recoger la otra. Uy, pero está bien lejos, 112 kilómetros donde dejé. Debió habérsele asignado desde esa misma empresa. Sí, ya que. Es pa ir conociendo el mapa. Ah, listo, listo. Entonces espere que veo aquí en el WhatsApp las imágenes que me estaban pidiendo una vaina en el trabajo. De allá donde salí ahí iba bastante gente, como yo digo que es como que van para Kirkenes. Yo iba a De salir de Columba a San Kirkenes. Petersburgo. Yo iba a salir de Kirkenes, pero después dije no, ya no me da después tiempo para No, eso pa es llegar. Es que nada más San de Kirkenes Petersburgo. al primer punto donde salí había mil y piquito de kilómetros. Yo no, marica, demasiado. ¿Cuál es la empresa? Ah, BLT. BLT RU. BLT RU. Ah, PostGov. ¿Dónde está PostGov? ¿Qué es lo que llevamos? Ahí Scania TR, ¿qué es eso? Coge excavadora, yo cogí excavadora para este. Porque iba a Eso coger una, eran es. unos camiones de Scania, pero me salió un error ahí y volví a cagar y no le puse una excavadora. Ah, okay. Agregar, listo, agregada la otra. Es en Postcov. Listo, ya estamos ahí en Postcov. En Imetal. Ah, ahí mismo. Estoy en Imetal. Y vamos para Resmisi. No, pero es breve. Usted lo que hace es le agregar carga. Después selecciona las otras empresas y vuelve a le agregar carga. Y cuando ya tenga todo, le hace clic en guardar. Y ya, ahí ya está todo. Ah, ok. Voy a intentar ver. ¿Para qué tradeamos? Vamos a llevar ahí. Hay un pipes. Ah, el ambarré. No. Le di fue guardar en vez de agregar. Sí, Porque si no, vamos cuando a llega sacar. ya le toca otra vez hacerlo para que ponga la otra carga. Sí, por eso. Pagando datos, me tocó volver a cargar y hacerlo. Igual en la otra también voy yo al estado, ¿verdad? Bueno, pues también ciudades. Listo, hecho San Petersburgo, ¿cuál era la empresa? BLT. ¿Dónde vamos? Ahora PSK. Esa última de 1.284 kilómetros es la del convoy, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que vamos a llevar en convoy para ver? Entonces, a la segunda le voy a agregar carga. Sí, no, a todos le va dando a agregar y ya cuando termine asignarse a todas le va a guardar. Ok. Perfecto. Intradeamos. Guardar el archivo. Listo. Ahí está. Entonces, agregar carga. Listo, agregar. Y ahora sí le voy a guardar.
Sí, yo estoy en el garaje. La empresa está frente al garaje. Ah, Ok. pues pero yo escribo algo si no me quito. Si no es que ya me quiquearon. Sí, ya vi un punto verde ahí. No, aquí está, aquí está. Aquí. Un poco en la historia, ahí es que me pueden quitar. Oh, ah, listo, ya veo esos puntos ahí. ¿Y ahora qué era lo que iba a hacer? Ah, ya. Está. Estoy poniendo la musication. Listo, ya está. En Spotify. Y ahora aquí no, listo, creo que ya está por aquí. Ahora sí, aquí. No, no me la cargo tampoco. Es que no le va a salir, tiene que cargar perfil. Tiene que cargar el perfil y después ya tiene que ir ese a mercado de trabajo. ¿Cómo cargar el perfil? O sea, o sea, usted primero le dio guardar, después se fue a la aplicación. Ahora regresa al juego y ya no le, ahora va a cargar guardar y lo que hace es cargar la partida. Exacto. Ahora le debe salir, tiene que ir a mercado de trabajo, mercado de transporte y ahí la busca. ¿Por qué? Porque va con el tráiler de la empresa. Entonces ahí la tiene que buscar normal. Antes, como íbamos con trailer propio, le salía directamente. Exacto. Yo me metí en el mercado de la empresa y no. Porque ya a mí ya me salió. Mire que sí ha cogido el perfil que era. Esa es la otra, que haya cogido el perfil que es. Sí, voy a fijarme bien y si no lo vuelvo a hacer. Pero otra vez guarde y busque el perfil y que modificó ahora de último y lo pone allá en el piso. Aquí yo estoy cogiendo la excavadora que me voy a llevar. Vamos a ver, tal ay, qué fastidio esta silla. Donde me quedo ubicada, mano. Quería modificar esta para llevarla así modificada, pero no dio tiempo. ¿Dónde es la entrada? Allá. Yo no necesito modificar porque yo tengo el DLC de esa mula. Ah, ya la tiene Ya está modificada. más modificada que quién sabe qué. Entonces espere porque estoy muy pegado al manubrio ya. Más lujo para No me dónde. gusta manejar. Ahora, yo la llevo súper sencilla la de esta. Me está dando un tigre en una mano más feo. Esa rutica que me hice de primero. Bacana, bacano, ¿viste? La que Ah, me pues hice de lástima, no, ¿verdad? Oulu a Koubola fue la primera que me hice. ¿Qué dice Bacana. Mario? ¿Qué dice Mario? ¿Cómo vamos? ¿Sí tengo sonido? Espere un Sí, de hecho momento, lo sí, ahí escucho. tengo sonido. No, pero es que a veces ¿qué? En la transmisión no me coge sonido, pero parece que sí. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo vamos? Ahí lo estuve viendo un rato, estaba jugando una vaina construir vainas, yo no sé. Una Es que vaina de atento construir. al chat. Vale, más que lo estaba Sí, viendo. una. No, es que estaba en clase, entonces cuando vi que él estaba transmitiendo lo puse un momentico, pero yo, no, los chinos no me dejaron poner mucha atención. Ajá, sí, no me dejaron divertirme. Vamos a ver. Sí, Un Google. juego de supervivencia. Ah, bueno.
Minecraft. Listo. No sé. Vamos a ver, aquí estamos. Reversa. Listo, papá. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, pero en un mundo mágico. ¿Y pero cómo es que se llama ese juego, Mario? Uy, creo que me cerré mucho y ahorita se me va. Ah, no, bien, bien, bien. Pensé que había algo al lado. Vamos a quitar esto, esto, esto. No sé si la dejamos. No, vamos a tratar de manejar a lo real. Si lo dejo así. Aquí está. Valheim, ah, ok. Valheim. Qué dice Jimmy, que aquí lo estamos esperando, Jimmy. Jimmy, pues llegue, hombre, llegue. ¿Cómo? Que Jimmy dice que vamos sin él, pues ahí le estoy diciendo que llegue. No, pero ya de aquí vamos para salimos y arrancamos de una, porque Miguel Ángel no se va a conectar, creo. Y salimos más temprano hoy. 352 kilómetros, estamos llegando como en 20 minutos. Ah, listo. Sí. Sí, o veámonos allá en Peskov. Allá, veámonos allá en Peskov. Vaya entrando, nos vemos allá donde va a arrancar el convoy. Hágale, yo lo busco, Mario. Yo lo busco. Listo. Vamos a ver, pues. Vámonos, pues, mi gente. Ya cuando entreguen, nada más es buscar la otra ahí mismo y ya les va a aparecer la otra. Ok. Bueno, mi gente, nos fuimos. Estamos en Pro Mods de Euro Truck Simulator. Yo venía callado. Concentrado. Me encuentro, sí. Entro yo al disco, lo hago yo, buenas, y nadie me respondió yo, ¿qué tal? La primera hora de video, ¡callao! ¡Oye, me llevé el semáforo! Como 5 o 6 dólares, uy, toca verlo porque no hay. Es poquito, pero no hay. ¿Cuál es ese? Valheim, toca buscarlo a ver. Está buena, tengo activo el... Que es de una granja, no lo has pillado. No. Farm, no sé qué vaina. Farmville. Sí. Sí, Mario. Hoy me llegó el aviso del stream. O por lo menos estuve pendiente. Venga, pero esas modificaciones son súper sencillas. No es más sino de como... No solo paciencia, sino analizar las cosas, ¿sí? Y hágale, y póngale lógica y ya. ¿Y sabes qué es lo que está modificando y ya? Ajá. Me toca con su avena y sopetillo para no pasarme. Sí. Dice, se me alargó el stream y el juego es muy vicioso. Luego hasta que hora se streameó, Mario, porque yo vi que usted empezó a jugar como a las 2 o 3. Ya a esa hora estoy en pleno horario laboral. Sí, Jimmy, eso es verdad, con esta Volvo es muy fácil pasarse, por eso toca suavecito con el pie en el acelerador. Cambio 10 y está vendiendo la pasada. En cambio 9 te da hasta 90. Pues lleva la nueva, ¿ves? La otra es coger cambio 9 y a 90. 80 creo que es el cambio 9, mentira. Ah, estuvo solo hora y media, pero para ustedes mucho. Ah, bueno. ¿Prefiere la Scania?
Pues bueno, esos son gustos. A mí me gusta el sonido del motor de la Volvo. Me gusta la Scania, me gusta la Mercedes. Sí. No, yo voy en, Jimmy, yo voy en cambio 11. Lo que pasa es que estoy jugando ahora sin acelerar tanto el camión. La DAF que yo tengo. 1500, meto el cambio. 1500, el ADAF no me gusta. A mí sí, digamos, yo modificándola con la pintura Michelin y todo eso, oiga, se ve demasiado bonita esa ¿Sí? ¿Cuál? La La DAF. DAF. Se le pone la pintura, pero la gris Michelin, Es pero que la gris, no, no la azul. la DAF es bonita. No, a mí no me gusta. Sí, es bonita, bonita. Yo tengo una DAF bien pintadita, bien bonita. Lo que pasa es que esa luce con pintura de DLC. Con las pinturas de Gamer Cono no se ve bien. Yo la veo fea. No he probado, no he probado. Pero con esa pintura Michelin se la recomiendo, se ve demasiado bonita. Mario, pero es mejor el motor de la Volvo. Es el motor más poderoso del ETS. Uy, ojo, ojo. También tengo un Iveco también. No, yo le digo cada paso, cada rato paso en el piso. La Iveco la tengo en patineta, no la tengo solo en patineta. Una Iveco bonita también. ¿Sabes cuál quiero yo modificar, David? ¿Cuál? La Renault. La que nosotros andábamos. Cuenta, esa es bonita, esa. Sí, la Renault es bonita. Pero Sí, es esa, cierto. porque la cuadra esa fea, grandota, esa también es fea. Ya, te digo, Es esa que esto Renault es... GTC. Ah, okay. ¿Sabes lo que yo estaba descubriendo? Con las luces verdes de Euro. Se tienen que tener los ¿Qué? gráficos en alto, en medios o en alto para que se puedan ver. Vean. Ajá. Oye, ahí que está pendiente, porque las mulas de ese tienen tres sistemas de luces. Cuatro sistemas de luces tienen. Espérenme, muchachos, que espérenme un momento. No, sigan andando, pero los voy a mutear un momentico. Las luces del camión y las del bumper. Espérenme un momentico, voy a parar aquí un momento que mi mamá necesita una urgencia. Listo, listo. Desde ya, ya Vamos ahí regreso. despacito, vamos ahí despacito. Hágale, hágale despacio, voy a mutear el micrófono. Sí, es que más la Scania tiene bastantes luces. Hay que saber qué luces modificar. Hay que saber cuál es la que va a modificar. Ojo, que viene en dos camiones de frente. Claro, usted tiene los DLCs de Scania y Volvo, ¿verdad? Tengo todos los DLC. Métase en la workshop y ahí Mira, hay ve. unas de Scania. Mira esa Renault que va allí. Esa Renault es fea. Esa Renault a mí no me gusta. Ah, sí, no. Quizás pintándola bien bonita, a ver cómo se Nada, ve. nada. Yo la intenté. Mira que yo tengo el DLC de las barras de luces. Ni con barras de luces se ve bonita esa cosa. Que es muy fea. Yo tengo Sí, todos los es DLC. que A mí lo único que DLC que me faltan son los de pintura, pero no, no. Y los he ido comprando. Mira que compré de pirata. Tengo el de los corazones este de amor y amistad. Vamos a esperar a ver aquí en la bomba y aprovecho y tanqueo que estoy medio. Sí, yo le recomiendo eso. En el workshop hay unas Scanias, pero ocupa esos DLCs, pero como usted los tiene, se ven demasiado bonitas. Usted nada más le cambia la pintura o algo así. Yo tengo, mira, yo tengo de tuning, tengo el de la Mercedes, el de la Volvo, el de la Scania y el de la DAF, creo que es la otra que tiene. Que tiene también DLC. Yo Tomás. creo que la Renault es la que no tiene. No, no, la Renault no tiene, por eso es que yo te digo que compré la de barras de compré DLC de barras de luces para pa medio ponerlas bonitas porque es que se ven feas.
Listo, ya volví, ¿me escuchan? Sí, estamos sí, aquí en la bomba que está más adelantico. Ah, listo, sí. No, es que mi mamá está haciendo unas cosas en el compu y pues está aprendiendo a usarlo y aprendiendo a usar aplicaciones y todo eso. Y en Mac. Y en Mac no, pero le metimos Windows. Ah, le metiste Windows, ah, mejor todavía. Sí. Mi sistema operativo sí. La mano me... No, es bueno y es chévere, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo le instalé el Windows a mi Mac, al portátil, porque como les estoy dando clase a los niños así virtualmente y yo tengo que mostrarles, bueno, en Windows se hace así, entonces les digo, en Windows se hace así y yo con Mac. Exactamente. Entonces no, por eso le instalé el Windows. Como el Windows es más usado para acá, y uno que está acostumbrado a usar Windows. Cuando, sí, yo empecé a usar el Linux, que todo es con terminal, no, que no, la marica. Todo hay que instalarlo con la terminal. Sí. ¿Y qué? Y cuando le instalé el Windows y empecé con los niños, bueno, así se hace y así se hace, y una niña levanta la mano. Yo, dime, y ella, ¿y cómo se hace en Mac? Y yo le dije, pero instalen Windows por ustedes. Y ella no, que habían comprado también un equipo y compraron un Mac. Y yo no, pues ahí sí nos toca buscar. No, Mac es lo mejor. Yo al hijo mío que quiere estudiar ingeniería le quiero comprar una Mac. Pero... Ya pasó David. Ay, lo siento, es que venían distraído. Ojo, que viene camión de frente. Sí, ahí voy suave. Hágale, ya le bajé. Dice Edwin Piratoa, ¿cómo vamos? Nosotros esperándolo y el señor te pasa, ¿cómo te parece? Sí, es que no los vi, no vi los puntos. Si no es porque escucho a Gabriel decir que ya pasó David, no me di cuenta. Es que no, yo no estaba mirando el GPS. Así como dice mi mamá, solo mire para el frente y hágale. Ah, Gabriel, nosotros ahí esperándolo. Ay, ¿qué? Ya llegué acá y no lo vi. Oye, y fue que yo tenía la cámara 2 y está viendo el camino y nada más vi una excavadora donde pasó un rapidísimo y yo ya pasó bien. Eso es verdad, Windows es más versátil, pero Mac es Mac. Así es. Eso no hay que decir otra vaina. Yo lo que te digo es que por lo menos, o sea, Mac por lo que es mejor equipo y todo, más potente y todo, pero por lo menos, entonces el problema de la Mac es que todos los programas, la mayoría son para Windows. Sí, es que el Mac tiene mucha restricción. Ya se manda y vaya andando, yo les llego allá a la. Yo voy aquí a 50. No, pero Mario, sí hay virus para Mac, pero no son tan dañinos como los virus de Windows. Pero sí hay virus para Mac, sí lo hay. Lo que pasa es que no son tan mortales. Lo malo de Mac es que es muy exclusivo, o sea, para que funcione bien, todo tiene que ser Apple y le va a funcionar de las mil maravillas. Pero yo no le escogí tanta ventaja, ¿o sí? Voy a 50. Aquí ya lo vi. A 600 metros. Aquí voy suavecito. No, venga, tenemos que hacernos, o sea, las mulas obviamente con nuestro skin, pero que tengamos un estilo de mula, por ejemplo, como esa Petra que hice hoy, doble exhausto con motor de W900 y hasta el bumper del W900. Sí. Entonces hay que ver cómo se hacen las combinaciones, no es más sino coger el nombre de la mula, así como les mostré. Eso que les mostré con el SCS extractor es lo que usamos para sacar las mulas de la base y poder modificarlas. Ajá. Entonces ahí uno ya tiene el nombre de las mulas y ya, no es más sino cambiar la ruta del DEF y listo, ya lo tiene todo. Baja la ventana. me da frío. Ya, ahí bajé la ventana, papá, véala, ahí la bajé. Le sacamos la cabecita a ver si mi compañero está por acá. No, qué frío tan berraco, hombre.
No, subamos el vidrio que está haciendo como frío, hombre. Listo, ya, ahí está Gabriel. Ay, no, 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 no. No, estaba modificando esa Dodge que me dieron, pero no me quiere coger los motores. Y les quité unas vainas y pum, ya no me volvió a salir. Y ya, mierda, pues me toca ir suavecito. Me toca es lo que hago: cojo archivo y lo voy analizando a ver ese archivo que llama, para dónde va y todo eso. Pero que es muy vieja la versión. No, esa es, según le entendí al hombre, no recuerdo si es 1.37 o es 1.38. Pero al pasar a la 1.39, como los bancos de los sonidos cambiaron la forma de llamar los sonidos. O sea, antes lo llamaban con un solo archivo. Ahora lo llama con muchos archivos. Llaman a un sound.sui y dentro de ese llama a todos los archivos de sonido que necesita, que son los sound.ref. Si usted va al sound.ref, ese llama a otro archivo que es el que tiene los bancos de sonido. Sí. Pero eso hace que ahora sea más fácil que uno personalice los sonidos. No es más sino que uno reconozca el banco, el evento vendría a ser el sonido y saber dónde llamarlo y ya. Porque antes, por ejemplo, en la 1.38, cuando tú le modificabas, aunque igual todavía pasa en esta, pero que le modificabas los sonidos del freno a una mula, ese freno de sonidos quedaba en todas las mulas. Pero con lo que le hicieron ahora es más fácil, solo que hay que saberlo hacer. Tú puedes crear un archivo independiente y llamarlo cada vez que suene en eso, pero en esa mula, y ya, el sonido queda solo para esa mula. Sí. Porque yo lo que noté, ver, con la mula que usted hizo, la W900 de Gamerscom, sí. Después de esa le metí un mod de la T680, digo, la T800. Y en la reversa me salía la misma reversa que la otra. Sí. Pero que escribieron a 1.39 y 1.38, mejoraron el audio para que suene más realista. Sí, lo pusieron para que suene más realista, pero es más fácil que ahora uno independice mejor los sonidos. Entonces, es que se toca analizarle harto. Y por ahí estuve viendo los videos de cómo crear un motor. Uy, no, eso sí es bravo. Ese sí es bravo. Con ese ni siquiera lo he intentado. Vi tanta vaina que yo dije, no, espéreme, me especializo en una cosa y después creo mi propio motor. Sí, poco a poco. Sí. Y sí, lo mismo con el freno de motor. Ajá. La gente que hace mulas de cero, muy respetuosos, claro. Sí. No, muy duro, muy duro. Yo he querido. Pero ya por ahí ya conseguí una versión del Z-Modeler que no se me bloquea. Yo tenía uno que no me dejaba hacer trazados, pero ya encontré una que parece que esa sí me va a dejar hacer trazados. A ver si empiezo a modelar. Pero es que no me ha quedado tiempo y tengo que hacer los planes de robótica, tengo que hacer un montón de vainas. Apenas llegué Jimmy, arrancamos de aquí. Ahí viene mula de frente, comión de frente. No he vuelto a hablar yo con comión, desde que se hizo. ¿No? Ay, esos chinos eran buena gente. Bueno, la que más me parecía buena gente era ella. Otra. Sí. No sé. Vamos a escribirle en ese momento. Tíralo abajo. Gracias.
Ahorita miramos a ver qué letrero nos tumbamos. Uy, eso de allá será alguna ruta oculta, ¿sí viste a la derecha? Está cerrada. Ah, estaba cerrada. No, no, no. Bueno, no con X, pero tiene como un portoncillo ahí. Ah. Pero quizás tal vez bordeándolo no se puede entrar. Sí, Mario, juego con volante. Pero es un volante sencillo, uno de 270 grados. No hay plata para el de 900. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No gira, gira más rápido? Uno, pues, el no, es que es más real. Por ejemplo, la diferencia es que en este, cuando tú lo giras... A ver, ¿cómo te explico? Espera, ahorita más bien le hago un video ahí en WhatsApp. Por ejemplo, tú te das cuenta que en la vida real tú le puedes dar un giro completo al manubrio. Ahí son 360 grados. Este no alcanza ni siquiera a dar un giro completo. Esa es la diferencia. No puede, el de 900 grados es como manejar un timón de Mulan normal. Creo que alcanza a dar tres giros completos. Pues sí, entonces este es como... Yo lo giro un poco a la derecha, es el que usted tiene, la rueda o la dirección, como dice, gira más rápido. Sí, tiene que girar mucho más rápido, obviamente. Ok. El mío sí que es sencillo, es 180. No, y que normalmente esos que son de 900 grados tienen el force feedback, creo que es. Que por ejemplo, cuando lo que decía, por ejemplo, Miguel, que cuando el camión tenía mucho daño, el timón se le pone muy duro, muy tieso. Cuando se le apaga el motor, el timón también se le pone duro, como en la vida real. Un carro apagado, el timón se pone tieso. De hecho, en trochas también vibra el volante. Muchas gracias por ese follow, mi gente. Muchas gracias. Entonces, como dicen, el G29 vale lo que vale, entonces. Exacto, sí, por eso es que son tan caros. Sí, algún día lo tendremos. A mí me gustaría tener un setup como el de la gente que he visto, que es como si se metieran dentro de un camión de verdad. Yo vi uno donde es con puerta y todo, puerta, el timón, todos los controles, vidrios como si fueran el panorámico del camión, pero ahí lo que hay son las pantallas. Claro. Y así tendría que ser solo una mula. Sí, Elixir, Euro Truck Simulator 2, pero estamos en Promots, en el mapa de Promots. Sí. Ajá, esos tienen un motor interno que simula todo. Sí, Elixir, estamos en Promots. El de Promots, ¿sí sabe cuál es? ¿Sí sabes cuál es Promots? Ahorita estamos, ¿por dónde estamos? ¿Dónde es esto? Solo sé que es Rusia, creo. Eso sigue siendo Rusia. Ya llegamos. Estamos en Poskap. Rusia. Esto es Polonia ya. Rusia fue. ¿A Polonia? Ah, ok, estamos en Polonia. Acabado. Entrar. Vamos a hacer la entrega. ¿Dónde te la dejo? Déjela acá. No, mentira, yo se la dejo tirada. Gracias, gracias, Elixir. Saludos, saludos. Vamos a parquear. ¿Será que me alcanzo a meter acá? Listo, pues. Ahora la reversa.
a ver si puedo así. Estoy parqueando con cámara 1, mi gente. Cámara 1. Creo que ya me puedo ir para el otro lado. No, todavía no. ¡Voy, Viviana! No. No. Qué torcido. No, o sea, quedé derecho, pero al lado de donde tengo que parquear. ¿La otra la habíamos generado en esa empresa o en otra? Creo que esa está en otra. Y listo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿La entregó fácil y la abrió? Fácil, pero no, digamos, no el que le brinca el estacionamiento. Como siempre, fácil. No, yo soy aquí como estoy con cámara 1. ¿Qué con cámara? ¿Con qué cámara? Cámara 1. Ah, no, pues que si hubieran dicho. Cámara 2 yo hubiera parqueado hace rato. ¿Cuál comentario? Ah, este man. Ah, creo que es acá. Creo... Es una empresa como que tiene unos pinos en el logo, ¿verdad? No. Terminamos. Mercado Transporte. Estamos aquí en Roscoff. ¿Y para dónde es que vamos ahora? Ah, ya vi. Esa es la que abajo, ya vi en la página. El... Narva, Casco, Vilbor, Varsovia, no, ninguno de estos. ¿Tienen Betslavia? No. Está abajo. Con G. Vale, con P. Está abajo. No. No me sale. No, con P se llama el lugar, digamos, la ciudad. La empresa se llama Gandana. No, el destino. Ah, ya, el destino está acá. Vamos para Gandana, no sé qué. Pero ya encontré la. Estamos a 27 kilómetros de allá. Vamos para Tradeus. Price Mills, se llama la. Ay, ay, le metí el reverso, está en automático esta cosa. Listo, fuimos. Me escriben ahí en el chat. Cuando yo digo en la empresa dónde te la dejo, ahí escriben adentro. ¿Ah? Sí, el garaje no. Ah, no lo compré. No, después lo compro ahí con la opción de comprar gratis. Listo, ahorita miramos a ver cuáles son los puntos a marcar. Jimmy ya llegó. Jimmy ya entró. Jimmy. De un puente con un río y se le provoca mandarse. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Qué más, mister? ¿Cuál? ¿Piel canela? ¿El de
Andrés Cepeda, sí, aguanta. Traemos, vamos. ¿Qué tal? Gira a la derecha. ¿Qué? Cursiva. Gracias, muchas gracias, mi gente, por esos likes. Alejandro Martínez, saludos, saludos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas, papá? ¿Cómo vas, papá? Nosotros aquí en Euro Truck Simulator, en el mapa de promos. Todos con una Volvo clásica. Y haciendo turno. Sí. ¿Qué dice Alejandro? ¿Saludos desde dónde? ¿Saludos desde dónde, Alejandro? Saludos, porfa. Saludos, saludos, Alejandro. Te saludamos desde Bogotá, Colombia. Te saludamos desde Costa Rica. ¿Y desde dónde, Peque? Barranquilla. ¿O Sincelejo o Pumarejo? Sincelejo. Es Sincelejo. Dos de Colombia, uno de Costa Rica. De México, bienvenido, bienvenido Alejandro Martínez, bienvenido. ¿De qué parte de México? Muchas gracias por ese follow. ¿En qué servidor están? En el de siempre, Jimmy, en el 1, en el donde hay más gente. Sí, en ese. Promots. Sí, por eso, pero en el de Promots, pero el que tiene más gente. Sí, yo estoy en Promots y no los miro y en la transmisión estoy viendo que están cargando ya. Sí. Ey, ¿ese quién lleva ese de Jalisco? ¿Quién lleva carga diferente? Yo puse la que estaba ahí puesta. ¿Sí? Sí, ahí estaba. Yo puse la. Sí, yo soy el que llevo diferente a ustedes dos. Pero llevamos tanque. Iron. Ajá. Iron. Ya le digo que estoy llevando. Dice. Ay, pero me dice que es cisterna combustible, pero yo apunté lo mismo. Bueno, ya que. ¿Va para allá dónde vamos? Voy para. Dice. Presmisl. ¿Cuánto te falta? En kilómetros son 1307. Ah, sí, de Jalisco. ¿Diferente? Muy bien, bienvenido, bienvenido. De Jalisco, pues, hombre. Un momentico, voy a dejar de mirarlos un rato porque voy a mirar. Pongan el tabulador a ver dónde bien, están porque estoy en un servidor de promo. Ahí está, vea. Ahí está Jimmy. Estamos en el promo, en el 1. Hay dos promos, el arcade y el normal. Yo estoy en el normal. Esas burbitas, tú no mandó tech al final. Ese es la trochita que le digo que hay que pasar despacito. Despacito, muy 1338 kilómetros en total con los puntos. Espérate que voy a marcar los puntos, espérate. Creo que yo también los voy a marcar. A ver, hay un punto que queda por Utena. ¿Dónde está Utena? Pero porque esto tiene tantas vainas que. ¿Dónde está Utena? Ah, ya vi Utena. Pero entonces es por dentro de Utena. Por acá. Listo, primer punto marcado. Ahora, el segundo punto es por Augusto. ¿Y dónde está Augusto? Ah, ya lo vi. Ya contestó Cote, David. ¿Qué dijo? Nada más le puse hola, a ver qué dice. Ah. Dije que cuando se vuelve a unir a una ruta. Lidlin. No, porque como a ellos les gusta andar bien adelante, entonces eso fue lo que no les gustó a ellos.
apenas le dijimos que adelante íbamos o Teke o yo, ahí fue cuando dijeron no, nosotros no seguimos. Le gusta ahí adelante y duro. No, también fue cuando íbamos a rankear. Sí, es que sí, le gusta ahí adelante y rápido. Sí, y aparte de que ellos no controlan la velocidad, ellos siempre se van por encima. Siempre contaban en modo carrera. A mí Gote lo que me ha dicho fue como que al momento que ustedes dijeron de estar sumando, que no les pareció la idea porque ellos lo que querían era divertirse. Algo así de hecho. Ay, pero es que igual se pueden divertir y sumar al mismo tiempo. Exactamente, eso te iba a decir yo. Sí. Que uno se puede divertir y sumar. Pues que son unos niños también. Sí, eso sí. ¿Cuántos años era que tenían? ¿16? 15. Más bien es que eran unos niños. Por eso, entonces hay que... Ahí está entrando Jimmy, vamos a esperar a Jimmy, mi gente. Mira tú que yo aquí me divierto. Sí, iba a entrar porque no los miraba. De pronto te habían quiqueado, no te habías dado cuenta. No, salía no colisionar ahí, por eso me entonces igual salí mejor. Eso no importa, igual cuando tú estás quiqueado te sale también no colisión. Aunque ahí me salió flash, pero ahorita entramos, ahorita. Y como ya están promos, no le va a durar tanto cargando. No, si la carga no fue tanto tampoco, como yo este promo ya lo dejo en el lado de promo, entonces ya me entra de una. No, a mí mire que hoy me entró rapidísimo, últimamente me está entrando súper rápido a promo. ¿Cómo? No se me demoró ni 5 minutos. A mí como no sé. Sin una cerveza ni nada. No, eso sí cuesta. No, después que ya uno guarda en promote en online ya no hay problema, te puedes salir y volver a entrar normal. No, pero mire que la última vez que jugué en el Eurotruck cuando fue hace 2 días y fue en el Euro, no en el promote. Y hoy entró rápido, no se demoró 5 minutos. Pues sí, porque estaba en promote. No, porque hace 2 días no jugamos en promote, hace 2 días normal. Jugamos en el normal. Pues sí, pero usa la otra. El otro perfil. No, sí, por eso, que, pero este igual, sí igual. Se demora porque tiene que cargar. Siempre se nos demoraba, ¿cierto, Teke? A mí me demora, a mí me demora 15 minutos para cargar. Siempre me manda de una a la principal. De una. Y también mandaba de una a la principal. Pues ahorita yo me quedé. ¿A dónde fue la promo de la vez pasada? Nos quedamos en la nieve. Ahí donde yo inicié. Correcto. Ahí fue donde yo inicié. Y solo hice cambio. E incluso me probé. Sí. Pero por eso Jimmy, sí, es que mira, virtual. Por eso, pero es que la cuestión es de que tú jugaste hace 2 días, no. Entonces tu perfil estaba en promotes, el perfil de nosotros estaba en la base normal. Correcto. Entonces por eso a nosotros es normal que se demore. A ti no, porque ya estabas en promotes, pero nosotros no estábamos en promotes. Eso es lo que decimos. Pero últimamente, las últimas 2 veces que hemos entrado a promotes, no se me ha demorado nada. A mí sí, siempre que entro a promotes demora. Y ya lo que hago yo es que lo cargo, sino ya en MP para que no me dé otra vez el error. Ajá. Porque si lo cargo en offline y después lo cargo en línea, vuelve y me da el mismo error otra vez. Hola Cristian, ¿qué tal? Perdón, Cristian Franco. Vengan, voy a ver si ya reportaron a este man. A ver si ya lo banearon. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Sí viste? No. ¿Me volqué? ¿Qué fue que entró Jimmy y me volcó ahí? ¡Ay, sí! ¡Qué volcado! No, yo soy en la esquina. Voto por Buñuelo. Pero, o sea, hubiesen visto. Ahora les mando el video. Solito se volcó. Qué raro. Login. ¿Dónde habrá taller? ¿Aquí habrá taller? Voy para el taller, lo espero. No, pero yo no estoy parqueado. Ahí según el video que están ustedes, yo no estoy estacionado ahí. Estoy más esquineado. No, pero se... O sea, me busqué solo. Sí. Le dio sueño y muerte, güey. E incluso volví a entrar al Pro Mod y ustedes... Y me salen que no están ustedes. Pero qué raro, no. No han revisado el baneo. Hola Vicky, ¿cómo estás? No han revisado el baneo. No lo han revisado. ¿Y dónde estás tú, Jimmy? ¿En qué ciudad estás?
En la empresa en la que dije, ya les enseñé el mapa. Mándame para ver el pantallazo. No, pero Jimmy no está acá. No, pero se le pregunto. No está ni en el tag. Ey, qué risa. Se mareó. Sí, le dio sueño. Simplemente le dio sueño y ya. Ahí les mandé WhatsApp. Ah, miro, padre. A ver, mira, vamos a ver. No, pero esta no es la empresa, Jimmy. Jimmy está más arriba, salte, baja hacia la bomba que está abajo y nos encontramos ahí. David. Ah, ok, porque esta es la que estaba puesta ahí. No, en la... no, señor. No. Esta es de madera. David, baja hacia la autopista y nos encontramos ahí en la bomba que está en la salida de la autopista ahí. Y ahí cogemos a Jimmy. Nos iba a salir, cuidado. Listo, pues nos estamos yendo, mi gente. Bueno, me gustó un comentario que me dejaron ahí en la transmisión. Me gustó. Diciendo, así es que se maneja, felicidad. ¿Cómo es? ¿Cómo fue que dijo usted? Así es como se maneja, buena. Sí, es que hay gente que muy loca en esos envíos, parce, ¿qué crees? Listo, ahí ya nos estamos cruzando con Teke. Uy, me dio lag el juego. Se me congeló la imagen un rato. No le dé por ducharse hasta ahora. Tan chararán tan. ¿Qué tal esta curvita? ¿Ya no habíamos estado en una curva así igualita en Italia? Ayer que casi me meto por el campanario. Sí. Aquí estoy por la P22, en la bomba. Listo, ya vamos saliendo hacia allá. Para la música que decíamos ayer, que yo les dije que si eso tendrá copyright. Más abajo la otra bomba.
Toca ver cómo le hago mantenimiento a estos pedales, hermano, porque es una feo. Gracias por ese like, muchas gracias por ese like. Ya estuvieron por acá. Antonio, ¿qué dice Antonio? Antonio, Antonio Raya, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muchas gracias, compadre, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Estamos aquí en un convoy de Gamerscope en el Euro Truck Simulator. Hola Jimmy, hola Jimmy, ¿qué dice Jimmy? ¿Cómo vamos, Jimmy? Ya que no tengo dinero para el truco, en la transmisión miro dónde viene. Jimmy, hola Jimmy, dinero, ni nada. Lo único que tengo es amor para ti. Entonces, Gabriel, ¿sí le ha funcionado mejor con lo que le hizo al computador? Uy, Gabriel nos abandonó. Sí. Perdón, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Que sí, sí me funcionó, pero me lo bajó, pero no como antes. Pero por lo menos me lo bajó, a diferencia. Bueno, pero lo importante es que ahí le va funcionando bien. De hecho, no sé si llevaría lag. No, para nada, no le he visto lag en todo lo que llevamos de recorrido, no le he visto nada de lag. Ok. Mientras se mantenga así. A mí me dio lag bastante ayer, pero en Canadá. Sí. Lo que les voy a preguntar, ¿ustedes abrieron los puertos del router o no los abrieron? No, sí los abrí, pero después los volví a cerrar porque igual no me dio ningún resultado. O sea, yo veía todo igual, entonces los volví a cerrar. Sí, yo los dejé igual. Pues para que vayas de consuelo, todos vamos casi iguales. 170, 200, 170. El mío está en 170. Mío 185. Por estar viendo casi me paso. Ay, a esta Volvo le tengo miedo. Sí, yo igual, yo con esta siempre me he pasado, pero no, téngale sí ya. Miedo, hoy vamos. Miedo. Aquí nos vamos tranquilitos. Y voy en cambio 11 a 92, pero voy con velocidad crucero. Yo voy a 90, crucero. Yo no me acuerdo si a esta le tengo los botones configurados. Voy a presionar Z. Sí, va a subir a 96. Estoy ya. 96. Mía va sencilla, va limpia, sin nada de acceso. El único accesorio son las licuadoras de arriba ya. El resto tal y como me la dieron en el concesionario. No, ¿tocaba? Ah, ya. Yo los dejé en Canadá ayer. Sí, señor. Mira cómo están allí al lado haciendo vestidos, viste ahí montado en la. Mirando quién es el que lleva la vaina, quién se pone. Freno, 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 freno.
dejado los documentos. Espere, por favor. Y le abrieron primero a Jimmy que a mí. Ahí por mí entró Jimmy para que me abran a mí, entonces lo vi. Uy. Ah, no, sí. Listo, aquí está. Vamos a ver cuánto tiempo se demoran en darme paso. No guardo mucho, que otra vez hay que ponerlo a otra vez. No, a mí me está yo estoy pasando liga porque es que no traje plata, no traje papeles. Ni el higiénico para tener. Tú sabes que acá en Promote hay que presentar los papeles en ambos países. Toca volver a pasar papeles, no. Vamos saliendo de Rusia. Ahora estamos en Letonia. Hemos llegado a Letonia. Tienen en español, yo lo tengo en inglés. Y fíjate que eso te iba a preguntar yo, y eso que lo tenías en inglés. ¿Te da la que el español? No, es para poder identificar las cargas. Para el virtual. Ah, pensé que era por el lap. Eso sí. Casi no me dejan pasar. Ahí con esta cara que te pierde. Sí. Me dijeron que usted tiene una cara ñero. Y arrancamos una hora antes. Ahorita llega Giovanni. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Señor? No, yo sé, pero suponiendo que lo tuviera, ¿qué tal llegue y dice, listo, ya tengo promotes, ¿dónde nos vemos? Y nosotros ya llegamos. Daniel Pinzón tampoco tenía el... tiene el... ¿no? No, tampoco. Y vamos un poco, vamos a ver qué hay. Me tocó usar el freno y no quería, no me alcanzó el freno del motor. Pero hola. ¿Qué pasa, Jimmy? 70.
Llevo el crucero, voy aprendiendo con el crucero. Yo voy a 93. Ah, no, yo voy en camión, yo no voy en crucero. Crucero es una residencia que allá en Honduras, en Costa Rica, ¿llamarán las residencias igual que acá? Es que sí hay nombres raros, sí hay nombres raros. Por ejemplo, hay un, bueno, este sí estaba pasable. Hay uno que se llama la residencia de las orquídeas. Aquí son los olivos. Para ver. Pero, ¿residencia sí es ese apartamento que no tiene cocina? Después hay una urbanización que se llama Orocay, aquí cerca. Pero sí hay algunas que tienen nombres. Saca una residencia. Aquí en Colombia una residencia es un apartamento que no tiene cocina, pero que usted va a comer. Bueno, aquí hay residencias, es donde es como una, como yo le decía, como una urbanización. No. Ah, no. Pero de gente, no. Pero de gente muy, muy de plata, ¿verdad? Mira, acá una residencia es un motel. Un motel es donde tú vas, pagas una hora y vas a comer. Sí. Ya. Por eso decía, es un apartamento que no tiene cocina, pero uno va a comer. No, pero no le andamos tan cerca, porque es de que digo yo, las orquídeas sí, ninguno. Pero sí, es donde vive gente, sí. No, pues aquí igual, aquí residencia es, por decirles, es una colonia con circuito cerrado, hay que pedir permiso para entrar y hay que hacer varios trámites. Ya, ahí como ellos llaman residencia, ya aquí les llamamos cuarto. O sea, pieza, como le llaman ustedes. Que solo es un cuadro pequeño y la gente vive ahí. Exacto. ¿En la residencia tú no vives? Aquí en la residencia no se vive. Se vive bueno, pero... Se pasa no, bueno, por pero esto. No se vive. Se vive una buena experiencia. Y aquí hay otras que son colonias, o sea, son casas pegadas una sobre de otra, un grupo de gente, como dijimos nosotros, chisme, mucho chisme. Un conjunto cerrado. Correcto. Oiga, pero Jimmy, yo voy a 96 y no lo alcanzamos. Yo voy a 90. No, ya, aquí voy cerca. Ya le iba viajado cuando ustedes pasaron. Yo ya 94 y yo no los alcanzo tampoco porque ya van viajados. Sí. No, y aparte de que vamos a 96, entonces menos. O bueno, yo voy a 96. Aquí de a poquitos voy alcanzando a Gabriel. Pero no lo voy a pasar, estoy frenando. Está jugando Explain. El amigo de David. Sí. El mejor, diría yo. Uy, me dio lag ahí. Cuidado, que aquí hay un puente bien bonito. Ahí le van a dar ganas al varón ahí para tirar. Hasta acá vi yo el lag, ¿cómo sería el lag? Yo que ni los punticos verdes veo en el mapa ya. Pero a David, a Gabriela que lo llevo en el tap. Ah, ya lo vi, lo a la derecha. Muchas gracias por ese lag. Rosa Carrillo, muchas gracias por ese like. No diré nada al respecto a este puente. Saludos, Rosa, desde Bogotá, Colombia. Rosa. Está como interesante el puente, dice. Sí, pero es que está todo cerrado y no me puedo tirar. Hay protección. Y hasta el traje de buzo ando. Aquí decir buzo es como decir está bien, ok. Buzo. Mira que en Colombia, tanto modismo que. O sea, sí. Que allá donde es que vive David. Buzos son allá, distintas cosas. Allá donde vive buzo David. Es como un saco, un suéter. Ajá. Aquí sí. Un buzo también puede ser un buzo de los que con su tanque de oxígeno se meten debajo del agua. A eso me refería yo. Regiones y hablan diferente en toda la región.
David, por lo menos donde David, a un niño le dicen chino, a nosotros acá le decimos pelado. Aquí le decimos mocoso. En Perú le dicen chivolo. Aquí les decimos guirro o cipote. Y en todas las regiones le dicen diferente. Ahí tú pelado. Sí. O sardino. Hay un acento colombiano. Me dicen, creo que acento paisa, algo así. Ajá. Este acento en las mujeres sí me gusta ese acento. Uf. Ese acento en ellas, ay, suena lo más sabroso. El acento es bonito, pero vete para la calle de las mujeres acá, entonces ahí cambia eso. Ajá. Toca que hagamos un intercambio. Ustedes vienen a Costa Rica, después voy yo para allá. Después vamos por Honduras. Otra vez. Mamá. Papeles, pilas. ¿Dónde llegamos ahora? A Lituania. Lituania. Ah, pero no piden papeles. Piden papeles. No. Me estaba asustando. Asústese en el Medio Oriente. ¿Te fuiste para allá para donde te digo, donde están los tanques de guerra y... Hasta carros incendiados. Carros ardiendo en llamas y tal. Yo que me tengo esas ganas de ir a dar una vuelta por otros lados. Va a ver si el domingo la. Ahorita, hagámosle ahorita, eso hoy acabamos temprano. Dele, yo me apunto. Solo que online, la diferencia es que en online no se ven los carros de guerra, no se ven carros quemados ni nada. Eso sí. Ah, no, yo lo quiero ver eso así como se ve todo. Ah, entonces nos toca offline. Hacemos un convoy offline como en CCC. Así, cuando tocaba así, viejo David. Sí. ¿A dónde podemos ir? A la ruta que hizo Teke con Miguel aquel día, que yo vi que estaba buena. ¿Cuál? La que hicieron el domingo con Miguel. ¿Para allá dónde vamos? Ah, es esta. Podemos ir. ¿Sabes qué? Al centro de la tierra para que Jimmy conozca. Y la que detrás de mí viene un camión y viene como arma que manda el diablo. Pero sí, podemos hacer una horita. ¿Nos vamos para Kirkenes? No. Esa clavada que me pegaron allá ya me dejó aburrido. ¿Y quiénes toca hacerla en Alcalde? Sí. En Alcalde respetando la posición. No, pero eso sí, la del centro del mundo sí podemos ir, el centro de la tierra es. Me van a perder ahí otra vez. No. La vez pasada fue por culpa de Miguel que nos perdimos. Este día doblamos como una hora allá abajo. Sí. Ay, casi me voy en el. ¿Te volcó? Llegaron acá a la casa de Sonmey, casi me voy. Ah, lo alcancé a tocar. Lo alcancé a tocar. Sí, fue culpa mía que planeé, pero. Pensé que sí me daban, pero no había visto la baranda, entonces. ¿Qué pasó, Jimmy? Esperándolos. Ah, ok. Uno solo no es convoy. Ajá. Me pega como el suavecito para que nos alcance Teke. Yo me voy a estar rojo y sitio y di la vuelta.
Bajémosla a 60. Ahí está el crucero. Este que trae no es este. Cacel. No sé, no vi. El Vigrox. Este que te pase. ¿Cómo va? Venga, hay una forma de conseguir el FIFA y hacemos un torneito también así para transmitir. Yo antes lo conseguía craqueado, pero desde el día que ya no me aceptaba ni el PES en la computadora, lo dejé de descargar. Pero se podían jugar en línea. Sí, tenía un crack que se podía jugar en línea. Obviamente con otros servidores, no en los servidores originales, pero sí podía jugar. Yo jugaba con varias personas. Yo soy re malo para la FIFA. Hay unos que juegan muy bien. Hay unos que son muy perrazos. Sí. Y tramposos. Cuando van perdiendo se desconectan. Eso sí da rabia. Sí. Una vez a mí, yo estaba jugando ahí en línea y. Pasando por la derecha. Y el man. Por la izquierda, ¿eh? Y el man, hágale, y no me podía hacer gol. Y en el segundo tiempo yo era el que lo tenía arrinconado. Cuando de un momento u otro el man puso pause y después quitó el pause y yo no veía ni un solo jugador del man. Y yo ve tan raro. Y cuando me fui a la cancha, tenía todos los 11 jugadores en la cancha. Sucio. Y yo, pero aún así le pude hacer el gol. Y se salió. Yo no, qué cochinos. Habían otros que le laguean a uno el juego. Sí, sí. Se le pone a uno lagueado, cuando uno tiene el balón se laguea, pero cuando le quitan el balón a uno y se paraliza. Y de un momento a otro, gol de ellos. Eso mismo a mí me pasaba, pero en el Clash Royale. Por eso a mí ese Clash Royale no lo volví a jugar. Llevaba uno y ya le mataba un rey y buscándolo, y de repente pegado el juego, ya cuando miraba ya tenía las tres coronas. No, yo no, yo lo desinstalé y no lo seguí jugando porque es que ese yo perdía y le hacía, y la otra vez no me di cuenta y yo de haciendo de batallita en batallita me amaneció y yo uy, no dormí. Yo ese juego lo había completado en esos tiempos. Pero eso es re fácil, yo llegué a arena 8, creo, y ahí no pasé. La verdad que no, yo estaba más arriba, yo ya estaba en la de Maestros 2, si no estoy mal. Yo ya he tenido todas las legendarias, de hecho. A mí me aburrió que siempre lo mismo, las tres cajitas, buscar los mismos, por una legendaria estar, y cada vez que yo ponía al máximo una carta, volví una actualización y ponerla más, y ya me tocaban, por decirle así, aldeas más fuertes. Ya no, oh, ya que lo si mira. Yo estaba con arqueras y mira que salían un golem ahí. No, ya no. No, pero el golem, yo le tenía el tiro, o sea, mi mazo era con golem. Y cuando a mí me mandaban golem también, yo ya le tenía su sorpresa al golem. Pero a menos de que me mandaran detrás del golem al mago de fuego, uy, ahí sí nada que hacer. Sí, y pero lo que yo hacía, yo cogía el pescador, o sea, yo dejaba que el golem llegara a la torre. Y cuando ya el golem iba a lanzar el puño, yo le mandaba al pescador para que lo jalara. Y después de que lo jalara, yo colocaba la torre donde hay un esqueleto que tira bombas. Y entonces, entre el pescador y esa torre, y después yo mandaba el esqueletico chiquito que también mandaba bombas, ¡pum! Ahí ya, le mata uno el golem, pero rapidísimo. Y mientras yo hacía eso, yo le mandaba el golem también. De... ¿Cómo? Soy yo. No, yo voy atrás. Del L. Y, no, y mientras yo me defendía del golem así, yo les atacaba con mi golem. Y detrás del golem yo mandaba a las arqueras y a la navecita esa que parece un helicóptero. Así, y así le ganaba. Como barril de madera. Sí. Uh-huh. No, a mí mucho boot más al día. Pero cuando me mandaban el golem
Después me mandaban a la bruja nocturna, que era la que tenía, mandaba a los murciélagos. Y no sé qué, no podía. Me mataban y me daba mucha rabia, ¿no? Hay unos mazos muy, muy tesos. Y hay otros que yo no sé cómo hacen, pero sacan las cartas que tienen mayor consumo de elixir y las mandan seguidas como si tuvieran elixir infinito. Es así lo que le digo, ese es un boot. Ese boot me lo explicaban a mí, entonces no, dije yo, ese es trampa y ya no juego. Así me pasó con Free Fire. ¿Qué hace, Ricardo? Así pasó con Free Fire. Yo Free Fire no me gusta para nada, pero lo desinstalé para jugar con otras personas. Hay un amigo aquí cerca, pero no, me de entrando y miraba eso, que me mataban y no aparecí, y después los miraba yo, cuando uno llega a la cámara de ellos, los miraba volando y todas las cosas, no, puro bug, dije yo tampoco. Igual. Yo cuando jugaba a Call of Duty, antes de llegar al nivel que llegué, yo mataba muchísimo, pero llegué a un nivel donde yo todavía no había entrado y ya parecía muerto. Sí, ya no. Call of Duty de vez en cuando dentro, creo que soy 27, 28, no sé. Soy poco, parece. Yo que quiero empezar con eso, es Pro Class, es el más bueno. No, yo en Clash of Clans yo soy 13 y con... Sí, empezamos a jugar y hacemos un clan de gamers, ¿no? Nah, ahora es más fácil hacer una aldea nueva en un mes, ya es Ayunta 13, ya todo está fácil ahora también ahí. Se han interesado más ellos en las ventas de las islas y de los reyes, esas cosas, ya no. Casi la embarro, alcancé a cambio 12 y llegué a 97, menos mal me di cuenta. Ajá. Yo lo que me salva es que llevo el crucero. Y de Clash of Clans lo único que juego ya prácticamente son las ligas, donde dan medallas, eso sí. Es lo único. Ahí entró Edwin Piratova. Ya me le estaba acercando mucho allí. Por el lag me puse por ahí, cualquier cosa. Ok. Ay, vamos bien, súper, así junticos, es que es bacán. Y cuando los perfiles se me arruinaron, que hice las otros, tengo todo comprado, pero las carreteras todas están en listo, tengo que descubrirlas todas. Y de que si viste que con tomando el trailer de la empresa, todo sí lo cuenta bien. Pero eso que es curioso, de que generar las cargas todas de una vez está demasiado práctico.
Es como dicen, el que las hace, porque yo lo había visto, pero digo yo, si arruina el juego, nunca me dio por eso. Y a que lo hizo y lo descubrió, y entonces ya lo quita el miedo a nosotros. Y así está bien, porque uno ya tiene su pendiente. O sea que la hizo bien. Bueno, voy a subirlo porque ya me alejé mucho de Jimmy. Va 94, 95. Yo voy a 95. Yo ya no ven esto. No, pues súbale 5 más porque ya lo voy a alcanzar, ¿eh? De poquito en poquito. Yo ya lo puse en 96. Salimos de Lituania y ahora entramos a Polonia. Ahí entró mi amigo a jugar X-Men. Sí, tan amigo. Yo no sé de dónde lo tengo agregado. Yo también. Yo tengo una gente agregada que ni sé de dónde. Pero tan vos, si la pelea fue conmigo y lo borraste. Se salió aquel grupo donde usted ni estaba. Solo porque yo estaba. Aquí tenía un punto marcado. Ojo, que aquí se me van unos FPS más altos. Llegamos a Augusto. Yo salí, ahí vi a un McDonald's. Yo tomaba la foto ahí en el McDonald's. Desde donde inicié la travesía. Me puse por curiosidad a buscar aquí en mi país volante. Y no, hombre, mejor lo pido y teniendo el pisto por internet. Uno usado, requete usado, quebrado y pegado, como dicen, con pegamento. Lo estaban dando en $120. Porque son raros tener ojos volantes acá. Demasiado caro. Jimmy, ojo, de menos mal no viene nadie, Jimmy. Qué ver. Salga ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué me pegué? Algo pegó, me levanté también ahí. Dámosle para atrás. Listo. Ok, viene el. Ah, no, está pasando el perfecto. Ojo ahí, que hay como para invisible algo feo ahí. Si dejen bien a la orilla, no van a pegar. Ok. Ya me pegué yo. ¿Quién de aquí usa Amazon? Yo nunca compré Amazon. Que me van a generar una cuenta, pero la verdad yo no lo uso, porque me la van a generar de gratis. Pues, sí. Pásela. Ojo, pásela. Qué bueno hay ahí, pues, güey.
Dice que hay unas series buenísimas, he escuchado. Sí, yo escuché también. Lo único malo es el idioma, que no se puede poner en español. Ah, no, el profe no va a tener problema. Es un bilingüe. No, pero vea que es que ya es diferente cuando uno se acostumbra a hablar siempre con las mismas personas. Entonces uno, de la misma costumbre, utiliza siempre el mismo léxico y las mismas palabras. Pero ya cuando me pongo a escuchar canciones, a tratar, bueno, algunas ya las entiendo bien, pero digamos que yo me pongo a hablar en inglés con otra persona, me siento como si no supiera. Porque el léxico, o hablan más rápido, o, sí, o como acá, que hay unos que hablan así que todo rato. Entonces, es que toca. Ay, no puede ser. Empezó a llover. No, me empezó a llover. También hoy me generaron una Spotify, como yo no las uso. Ahí llegó la mamá del niño y me dijo, dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí. Voy a hacer la puta ahí. Y el Jimmy de una dijo, yo te la doy, por. Pero tú me lo das. tiene que haber trueque. Sí. No, y ahorita me van a generar una de mira, para cinco cuentas. Ojo. Muchas gracias, Omar. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Dice Omar Torres López, saludos, compadre. Le desea Gamers Co. Desde Bogotá, Colombia, Sincelejo, Colombia, Costa Rica, Argentina, Panamá, no mentiras, y Honduras. Somos los que estamos conectados en este momento. Vas a tener que cantar como. ¡Dice que son latinos! Exacto. ¡Tiro las tiro! ¡Yeah! Ese va a ser nuestro himno. México, y eso es. Eso de Amazon, que son como perfiles, como hace Disney Plus y. Sí. Ajá. Así como Netflix, sí. Hay perfiles. Lo que se llama Amazon Prime Video. Es que están dos. Uno es por medio de correo y la otra es por medio de cuenta. Cuando es por medio de cuenta, uno genera un código y se le da a la persona que les va a generar la cuenta. Compártela con los que siempre vamos a las rutas. Y cuando es por correo, pues se les da el correo y la contraseña. Sí, sí. Sí, es lo normal. Hoy en la noche me dan una Disney. No, como estoy jugando, no lo he llamado a la persona. Pase. Todo lo que es así, bienvenido. A mí me pasaron la de Disney, pero ya creo que son solo cuatro pantallas y creo que yo completé la cuatro. Es que esa funciona, mire, esas cosas las puede tener puestas en 20.000 dispositivos. Pero solo cuatro pueden ver simultáneos. Ajá. Sí. Pero si usted tiene apagado su perfil, otra persona puede usar su perfil. Y así. La misma, cuando están conectados los cuatro dispositivos, la misma página le dice, hasta le dicen los nombres de las personas que están conectadas. Cómo se siente manejar así sin acelerar tanto el camión, o sea, real. Uy, se me olvidaba que con lluvia ya ahora patina. Se me olvidaba que patina con lluvia. Eso, iremos saliendo apenas. Las 8 apenas, espera, me hubiesen movido salir. Sí, ya está. ¿Eh? Y más bien ya estamos cerca de terminar. Pues yo les digo, es que lo
es lo bueno saber pues quiénes van, quiénes no van, estamos pendientes. Y como yo miré que estaban, ustedes estaban a 5 horas, dije yo, no, vamos a entrar ahorita y quedarnos, ¿para qué van a esperar media hora? Pues sí. Y más bien el atraso fui yo porque estaba en otra empresa. Vamos a ver cuántas curvitas. Sí, eso veo. Uy, casi. Y me estaba rascando la espalda cuando eso. No, pues ahorita saliendo temprano, pues mira. No, más, mucho más arriba. Es que así es bueno porque mira, ahora Jimmy puede comer tranquilo, ya no tiene que comer ahí manejando. No, y que cuando los viernes que tengo el trabajo tarde, cosas así, pues nos sentábamos a ver una película o algo y estamos comiendo. Ahora que. Pero ya que ahora ya me dijo aquella película. Ahora que me acordé, te voy a mandar una imagen, creo que la guardé. Y que sale y que. Ándale. Y sale el tipo y que mándame foto del niño. Y sale la vieja en 20 baños y le manda la foto con el planeta. Porque eso es tan mal, la verdad. Ya lo estoy escoltando acá. Acorrale para que no te tire. Uy, que la gaso. ¿Ves que esa de Wanda cuántos capítulos eran? ¿Ocho? Ocho. Ocho, pero creo que sacaron otro, ¿no? No sé porque yo me los alcancé a ver y los ocho. Al principio es que... No, creo que me falta uno. Es que estoy en un Discord. Estoy en un Discord que los están pasando por... Y ayer dijeron el capítulo final, dijeron ellos. Entonces digo yo que a dejar el... No, final no, de pronto es que es el último que han subido. Pues sí, el capítulo final quiso entender ese, el último que habían subido. Hasta ese día que bloquearon la cuenta iban en el 8. Bueno, sí, logré ver hasta el 8, está ¿no? Está buena, entendí, no le gustaba y después ya le quedó, se quedó pegado. Voy a verla, no la he visto yo. Ah, no, ya hay otro de acta, episodio 1, digo 9, el final de la serie. Ya es el final de la serie. Ah, pues. No, pero de la temporada 1, pues aquí se temporada, eso debe tener más temporadas. Ah, pues ese es el que estaban viendo ayer. Se llama así, el final de la serie. Uy, sí. Jimmy. Uy, y bien grande, porque me mandó a volar. Te estoy diciendo la frena. Y que yo estoy viendo, el que fue me estrelló, porque es que yo vengo con un lap bárbaro. Ay, venía platicando. Toma de la foto, el puñuelo ese. Espere, ya sé. Me avisan porque voy a guardar. Listo, ya la tomé. Ay, aquí está, ya era aquí mismito, Jimmy. No, se iba al guardado. Ah, va, pues, no, porque aquí está, ya era aquí en la ciudad que estoy aquí arriba. El del F7, más fácil. Sí, porque ah, okay, el guardado lo manda lejos. Este es el taller que está aquí en la ciudad, hasta que está aquí a la derecha. Iba platicando y cuando dijo Tekelac, ya estaba yo volando. Venía muy pegado. Bien, viene camión de frente. David, por el paso. Listo. No, pues ni tan pegado, iba como hasta 300. Viene igual. Yo veo el trailer solo. Dice como que viene en qué modo fantasma. Ahora fue que lo vi, ahora fue que vi los puntos. Vienen, van, pero volando. Espérenme un ratito que me vino un cliente. Si quieren, denle, yo ahí los alcanzo. De que me llegue un cliente ahorita. Hágale. Dos vienen.
rico suena ese, man. Ya voy, ma. Espérenme. Ya voy. Espere, busco dónde parquear porque aquí me ponen un comparendo. Háganle ustedes ahí también. Yo ya los alcanzo también. De parqueo. Aquí aprovecho y yo tiro por dos. Una hora, como dos horas dándole. Jodeme. Uy, yo creo que más porque empecé como desde las 5. No, empecé a las 6, llevo dos horas dándole palo. Ya estamos que ya llegaron, que no escucho bulla. No, estamos aquí, paramos a esperarlo. Ah, ok, ahí voy. Este cliente que en vez de darme cólera me dio risa más bien. Y esa vaina. Quiere que le haga un montón de cosas y él mismo se dio el precio. No, le digo así, no. Este cobró. ¿Sí? Haceme todo esto y te voy a pagar tanto. Nah, le digo, yo no tengo tiempo. Listo. Hola, Nanis. ¿Qué dice Nanis? ¿Qué me cuenta Nanis? ¿Qué ha hecho Nanis? ¿No quieres también que te la? Ah, de seguro. ¿Qué decirle? ¿No quieres también que te la? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Tú eres chismoso. ¿Qué más, Nanis? ¿Cómo vas, Nanis? Arrancaste. Ya arranqué. ¿Dónde contestas a Jimmy? Dice Gabriel. Yo apenas voy a cruzar la oreja. La oreja, ya pasamos el cuello. Ah, pues no. Estamos me a mandó 400, por otro lado, entonces. Estamos a 415. Voy a 440. Dele, porque tenés que salir la oreja para salir de la ciudad. Mientras no tenga que borrar puntos, mira que tenga el punto todavía de valor. ¡Ay, qué bonito! Me puedo llevar un carro que ven contravía aquí. Repórtelo. Él quedó en contravía. Tengan allí mi estaca, avisen para acelerar.
yo no tengo el tag porque si no me da. Entonces. Ahí les aviso yo cuando los tenga en el tap. Listo, no, pero está lejos. Ahí tenemos, es un polar, no sé qué, no fear. Ahí ya, ahí apareció Jimmy, a 700. Dale para otro camión adelante. Ahí le va a pasar por la izquierda. Bien, Nani, bien, bien, aquí vamos haciendo una ruta por Romos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Nani? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal el trabajo? Ahí va pasando por la izquierda un camión rojo. Listo. Un camión. Muchachos, que cómo están ustedes, preguntan Anis. Buenas. Con hambre, no he comido. También, bastante. Una debilidad. Ah, sí, porque no comiste temprano, a pasar jugando. Sí. No, pues yo. Ay, chévere, chévere que estén jugando, Anis. Me alegra, me alegra. Que se unan al ATS, que lo tienen. No, creo que ellos no tienen ATS. ATS para girar. Ah, ok, sí, toca que se nos unan mañana, mañana en ATS. ATS, porque desde Félix no los miramos. Ellos tienen promoto, mañana vamos a arrancar promoto. No sé, no sé si tienen. Vamos promos a arrancar promoto hacia abajo. Somos como la gravedad. Todo lo que sube. Tienen que bajar. Esas curvitas de ahí, ¿qué? Suave la curvita. Dice Nanis que hay que comer bien porque si no, ¿con qué energía vamos a jugar? No vio que se desmayó apenas entró el juego. Cuando llegamos ahí se desmayó el camión. Sí. Sí, Nanis, ahora el America Truck Simulator tiene una extensión que se llama ProMods y es arriba de Bellingham, de Washington. Eso es Canadá. Y mañana arrancamos desde allá. Entonces si tienen ProMods, pues únanse, y si no, pues se nos unen cuando lleguemos a un punto donde ustedes puedan estar. La clac, vale más, voy atrás, atrás, atrás. Tranquilo, que aquí yo la distancia. Oiga, cambio 12 y se dispara esa velocidad como un berraco. Ah, tocaría mirar, Nanis. Uy, ahorita a la derecha. Ha descubierto Lublin. Pram, pram. Pram, pram. Tum, titum, 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 titum. Esta semana se me hizo muy larga, yo estaba que añoraba que llegara ya el viernes.
Vean McDonald's, si lo ven a la derecha, a la izquierda digo, McDonald's. Vamos, tenemos hambre, tenemos hambre, vamos. No hubiese parado a comerme algo. Uy, sí. Hablando de eso, yo voy a ver si pido algo de comer ahorita, tengo hambre. Uy, pero mucho. Mándame aquí a la cosa. No, pero de pronto sí lo tiene. O sea, ¿tú tienes Washington, Oregon, Nanes? Si tienen Washington y Oregon, pueden descargar el de Promos. Me quedé hablando solo, se fue y, no, y se fue Nanes. Eso sí es feo, uno está hablándoles y se van. Sí. Y se detuvo la música. Ah, no, sí, ahí se empezó a sonar la música. A ver si tiene Washington. Esta Volvo en cambio 11 y 12, qué peligro, parce. Eso se dispara a esa velocidad, pero impresionante. Oiga, y nos rindió 313 ya. Ahí está, Edwin tira todo. También un poquito menos de la mitad. Ah, pero que ustedes vienen de más, desde más de otra ciudad. O sea, el más atrás no se puede decir. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras los ojos. Ese sonido del motor de la Volvo es muy engañoso, parce. Y más como lo estoy manejando con revoluciones máximas a 1500. ¿Qué? ¿Tengo el pico a 400? Tengo 400, sí, 400. A 200. No, pero 400 de una lo hubieran bajado, lo hubieran quitado. No, me que quedan a 600. Bueno, pero fue como un milisegundo. Qué importante, ¿verdad, ese nombre? Descubierto, ¿cuál es de los dos? Soy experto en eso. Voy a poner el freno de motor y apago el motor. Voy a poner el pito y pongo freno de mano. Voy a meter quinta y le meto R rapidísimo. Y depende del camión, tiene bastante rapidísimo. Ajá.
sacar la licencia de aquí para manejar. Es un dolor de cabeza sacar eso. Eso es una pereza hacer eso. Pero cuando toca, toca. Yo creo que el otro año a mí ya me toca renovar la licencia. Y cuando ustedes renuevan la licencia, tienen que hacer todos los exámenes de nuevo. Sí, ahora toca volver a hacer todos los exámenes. Porque aquí no, solo va a renovar, paga y hasta regresa. No, aquí antes tampoco, pero ahora sí. Ahora sí piden que por cada renovación piden los exámenes de forma obligatoria. Aquí lo que piden es el dictamen médico nada más, para renovar. Sí, eso no, creo ahí, que piden aquí también. Ahí mismo se lo hacen, no, incluso le hacen exámenes, le ponen una máquina en la que ustedes van mirando y digamos que le aparece un puntico al lado izquierdo y va cruzando de izquierda a derecha y de un momento a otro se desaparece. Ustedes tienen que calcular en qué momento llega al centro y oprimir y tocar el centro de la pantalla. No, yo hago ese examen y nunca lo voy a pasar. Por lo menos ese examen me lo hicieron cuando lo renové la vez pasada. Y ese día yo iba sin gafas y no, fue por eso fue que en mi pase, como yo sufro de ojo seco y cuando no tengo bien lubricados los ojos, parce, me cuesta algunas cosas verlas. Y ese día me ardían los ojos y vale. Por eso en el pase dice que debo tener, cuando manejo debo tener los lentes. Dice Daniel Pinchón, ¿cómo vamos? ¿Y tienen o no tienen Washington? No, no que le estaba hablando con Anis y Sejo, me dejó hablando solo. Voy para otro carril, David. No, hágale, todo bien. Gracias por ese like, caso. Llegamos a Rzeszów. Uy, llegué a 100. Es que le gusta en cambio 11. En cambio 11 es que en medio uno toca el acelerador y se dispara. Ah, no, imagen ha bajado. Otra lag de teque. Uy, un rotor se me apareció ya. O sea, freno, mejor. Vientos, Daniel. No, y prohibido pasarse ahorita, ya estamos llegando. Peligro. Yo creo que me voy a ir a 20. De ahí pasamos otro McDonald's. Y ahora toca ya 20. Sí. Estoy ansioso por ver esa ruta. Llegó a la mejor parte, Daniel Pinzón. Destapadito, con piedras. Ahorita más adelante hay unas curvas bien sabrosas. Para que se anime a comprar el DLC para que vea. Ajá. Voy a mover el escritorio y para más simulación.
con estos vidrios abajo, que bello, qué rico, esos neumáticos. Ajá. Ahora sí. Dice Melo Melo, pero faltan baches y piedras encantadas para ser más realista. Encarnadas para ser más realista. No, creo que las hay. Sí, ya estamos llegando a esta parte. Es véalas, aquí hay, aquí hay. Aquí hay piedritas, véalas, 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 véalas. ¿Sí las vio, sí las vio? Vea, aquí hay más piedras, vea, 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 vea. Ahí las voy a pisar. Vamos. Ay, me fui en el puente. Vea, aquí hay más piedras. Vea, 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 vea. Oh, hombre. Casi me voy yo. Estaba mirando la pantalla del en vivo cuando... ¡Ay, vea eso! Y no tenemos necesidad de mod y de estar empujando carritos para pasar. Ajá. Exacto. Porque si salta una piedrita le va a dar en la cara y se va a descontrolar y va a ser buñolada. Ah, sí, eso sí es verdad. Aquí hay piedras, ojo, le voy a mandar su piedra allá atrás. Camión no se ve. Es que es del juego. Dice Néstor Rodríguez como, uy, eso está súper angosto. Tengo miedo, tengo miedo. Ya. Dejémosle el encarguito que él lo termine de llevar. Ese trailer, porque lo dejan ahí tirado. Esa vez no fui yo. Oiga, este pedacito está muy bueno. Sí, la verdad es que sí.
atropellan a ese señor ahí que está trabajando, según él. Pero este no, que no se quita de ahí de la villa, hombre. ¡Quite de ahí! ¡Chíflale, chíflale! Sí. No se va a meter por esas piedras. Ok. Llegado. Bueno, voy a estacionar de reversa para practicar. Pues yo voy a entregar rápida porque tengo que hacer algo aquí con el niño. Ahí me parqueo para la foto y ahí les voy a dejar el camión. Listo, listo, listo. Vale, vale, vale. No, no, no vamos a ir al centro de la tierra. ¿Y yo? ¿Cómo fue? Ya yo termino aquí. Ah, ok. Gire a la derecha y vuelve a girar a la izquierda. Excelente.